Soy Luna Carrillo, cardióloga del Hospital de Torrevieja. Quiero dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología para contar conmigo en este proyecto. Entonces, siguiendo en el ICE Challenge, voy a presentaros dos casos clínicos en relación con insuficiencia cardíaca. Vamos a comenzar por el primer caso clínico, que no me va la diapositiva. Ahora, uy. Vale, perdón. Entonces, el primer caso clínico se titula insuficiencia cardíaca de novo, ¿por dónde empezamos? Para ello, os presento el caso de una mujer de 69 años que ingresa a nuestro hospital por disnea. La paciente tenía antecedentes de esfumadora desde hace muchísimos años, no tenía reacciones alérgicas conocidas y destacaba en sus antecedentes que era diabética de al menos unos 10 años de evolución. Además, presentaba dislipemia y un hipotiroidismo, pero sin necesidad de tratamiento sustitutivo. La paciente siempre se quejaba de que tenía antecedentes de cólicos renales, pero la función renal hasta este ingreso siempre ha sido normal. Estaba en tratamiento previo con simvastatina y metformina y nalmefticina. Entonces ingresa a nuestro centro por un cuadro de deterioro del estado general progresivo en las últimas 2 semanas. La paciente nos contaba que sentía astenia, disnea moderados esfuerzos que fue en aumento hasta hacerse de pequeños incluso de reposo, asociado a edemas de miembros inferiores. Reinterrogando a la paciente en la planta, pues ella nos refería que desde la Navidad, que se había puesto la vacuna de la gripe, pues iba cada vez a peor, estaba con sensación de falta de hambre, asténica, a veces presentaba sudoraciones no explicadas, tenía tos sin expectoración, no contaba claro dolor torácico ni palpitaciones. Además, la paciente tenía dolores óseos, sobre todo en la región lumbar, por lo que estaba tomando ibuprofeno prácticamente a diario. En la exploración física, cuando llega la paciente en urgencias, pues tenía una tensión correcta de 130 a 140 de sistólica, y presentaba una taquicardia a 100 latidos por minuto. Con respecto a la auscultación pulmonar, destacaban crepitantes en ambas bases e hipoventilación. En los miembros inferiores presentaba edemas hasta las rodillas con fovea, el abdomen era anodino y presentaba mucosa oral seca. Se le realizaron distintas pruebas complementarias, entre las que destacan una radiografía de tórax que vemos aquí a su derecha, que tiene un pinzamiento ligero del seno costrofínico izquierdo, una analítica urgente que no mostraba anemia, sí que tenía un BNP, que es lo que se realiza en urgencias habitualmente, elevado, una urea elevada y una creatinina de 4. Como digo, con una función renal previa normal. Presentaba un poquito de acidosis metabólica, un sodio de 129, el potasio era normal y una elevación de la fosfatasa alcalina y la GGT y el resto de transaminasas. Con esta analítica también se realizó un análisis de orina que no fue patológico y una ecografía abdominal que descartó patología obstructiva renal, también descartó patología hepática aguda y presentaba un poquito de derrame pleural y un poco de ascitis. En cuanto al electro, pues presentaba una taquicardia sinusal a 118 latidos por minuto con un QRS estrecho. Con todo esto, la paciente ingresó en planta. A continuación, le pudimos hacer la ecocardio y vimos que presentaba un ventrículo izquierdo dilatado, perdón, no dilatado, pero con una hipokinesia global que hacía condicionaba una función de eyección severamente deprimida, en torno al 15%. El ventrículo derecho también estaba disfuncionante con un TAPSE de 12. Con respecto a las válvulas, tenía una insuficiencia mitral grado 2, moderada, y una hipertensión pulmonar ligera. La vena cava inferior estaba dilatada y no colapsaba. Por tanto, estamos ante una paciente de 69 años, como os he dicho, sin antecedentes de interés, solo que era diabética, que ingresa por un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda con fracaso renal agudo, con una disfunción ventricular severa biventricular no conocida. ¿Qué hacemos? Es lo que nos planteamos en la planta. Bueno, no sé a qué estamos esperando, la paciente está en shock cardiogénico, tenemos que llamar a la UCI para empezar drogas en una unidad de cuidados intensivos. No vamos a hacer nada más, llamar a los nefrólogos, hay que dializarla urgentemente, ya que la causa del fallo cardíaco es claramente un síndrome cardiorrenal tipo 3 y hay que poner la solución al problema, que es la diálisis. O bien, vamos a empezar los tratamientos, vamos a ver la evolución, ya que la paciente más o menos mantiene las tensiones en planta. Bueno, pues nosotros optamos por la tercera opción.
La paciente estaba más o menos estable a pesar de las pruebas analíticas. La paciente mantenía el estado general aceptable en la cama, sin disnea clara, con tensiones aceptables. Por lo tanto, empezamos el tratamiento de manera conjunta los cardiólogos y los nefrólogos. Fuimos poniéndole seguril intravenoso y el resto de fármacos conforme evolucionaba. La paciente fue yendo bien, con una mejoría progresiva de la función renal, finalmente sin necesidad de terapia de sustitución renal. Cuando la paciente tenía tensiones arteriales aceptables y los diuréticos los pudimos ir bajando, también se le administró un ciclo de levosimendan en planta con buena tolerancia. Aquí tenéis la gráfica de la función renal. Como veis, partíamos de funciones renales completamente normales y al ingreso pues, con un filtrado menor de 10. Y poco a poco pues, fue evolucionando y mejorando, estando unos filtrados aceptables en torno a 40-50 mililitros por minuto. Cuando la función renal estuvo bien y estuvo mantenidamente estable, empezamos el tratamiento con sacubitril/valsartán y con eplerenona en la hospitalización para ver la tolerancia de la paciente. Además, fijándonos en el resto de parámetros de la insuficiencia cardíaca, la paciente presentaba ferropenia severa, por lo que se administró hierro intravenoso en la hospitalización. Antes del alta, cuando la paciente ya presentaba una función renal estable, completamos el estudio de la miocardiopatía dilatada con fe visceralmente deprimida con un cateterismo que muestro a continuación que fueron arterias coronarias sin lesiones obstructivas. Previo al alta también le hicimos una radiografía de tórax, que os muestro a continuación, en la que vemos que ya no hay derrame pleural ni síndrome de congestión. Aquí os muestro el checklist que nos propone la Sociedad Española de Cardiología de todos los pasos que deberíamos hacer antes de dar un alta de un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces nosotros intentamos poner tratamiento etiológico de la insuficiencia cardíaca, intentamos mejorar las comorbilidades de la paciente y revisamos y optimizamos sus tratamientos al alta. Como veis, en los pacientes que tienen fiebre menor de 40, pues iniciamos el beta bloqueante, sacubitril/valsartán y el antagonista de la aldosterona. Antes del alta, también que no lo he dicho, pasamos de los diuréticos con furosemida intravenosa a la furosemida oral. Y ya chequeamos el resto de parámetros y dimos el alta a la paciente programando una cita próxima en una semana tanto con la enfermera como con el médico. Aquí se ha vuelto a poner lo mismo, la paciente ya estaba en medicación todo oral, sin disnea en planta, por lo tanto programamos el alta. Nuestros diagnósticos al alta fueron de un debut en insuficiencia cardíaca congestiva, con disfunción biventricular severa, con fe severamente deprimida. Además, fracaso renal agudo, de origen prerrenal mixto, posiblemente por la insuficiencia cardíaca y por la toma de AINES prolongado. Además, pues la paciente tuvo una hepatitis aguda por congestión debido a la insuficiencia cardíaca, también una hiponatremia, una ferropenia que se trató, diabetes y el hipotiroidismo. Entonces, los tratamientos de cara al alta de la paciente, pues como veis, destacaban el bisoprolol, es uno de los tratamientos básicos de la insuficiencia cardíaca, el beta bloqueante, la eplerenona, el sacubitril/valsartán a dosis bajas por ahora. Le añadimos a ser diabética una empaglifosina de 10 y furosemida oral. Además, mantuvimos el tratamiento que la paciente llevaba previamente con metformina, linagliptina y simvastatina. Aquí os muestro la actualización reciente que se ha publicado del consenso de las guías de 2017, en el que vemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca y fe reducida, como hicimos nosotros, el primer escalón debería ser el inicio de un beta-bloqueante y preferiblemente el sacubitril/valsartán con respecto al IECA o al ARA2. Y después, según las características de cada paciente, ir añadiendo el resto de tratamientos. En nuestro caso, así lo hicimos y empezamos desde el ingreso con el sacubitril/valsartán, el beta bloqueante, y en cuanto a la función renal estuvo estable, añadimos el antagonista aldosterónico y en esta paciente que era diabética al alta, añadimos la empaglifosina, ya que durante la hospitalización nosotros no disponemos todavía de SGLT2. La paciente, como os digo, se fue de alta con una cita con nosotros en una semana y vino a vernos a la consulta. Pues bien, la paciente en cuanto se fue a casa se encontraba tan bien que dejó de tomarse la furosemida porque decía que iba mucho al baño. Entonces, al principio bien, pero en los siguientes días pues estaba otra vez con sensación de que no tenía ganas de comer, disnea cuando hacía esfuerzos
Y es cierto que aportaba tensiones con unas cifras correctas, de unas tensiones no muy boyantes, pero con una tensión arterial de 105-70 y una frecuencia cardíaca en torno a 90 latidos por minuto. Le sacamos una analítica en la consulta en la que vimos que el NT-proBNP había vuelto a subir a más de 35.000, que es el límite de nuestro laboratorio. Al alta hospitalaria, como os pongo aquí, se había ido con una cifra en torno a 6.000. Entonces, ese día en consulta también le hicimos una eco pulmonar que vimos que tenía presencia de líneas B en 10 de 10 campos pulmonares. Por lo tanto, con la enfermera le pusimos en ese momento dos ampollas de furosemida intravenosa. A casa le recomendamos aumentar la dosis de bisoprolol a 5 miligramos cada 12 horas y aumentamos la furosemida para casa. Y le dimos un control precoz en otra semana. En esa semana la paciente mejoró mucho, ya vino otra vez a nuestra consulta aportando las tensiones, con tensiones correctas, sin tos, sin edemas, estaba descansando bien por las noches, ya no tenía esa fatiga y ya tenía más hambre. Y había empezado incluso a caminar poco a poco todos los días. Aquí os muestro la evolución del NT-proBNP de la paciente, en el que vemos que cuando ingresó pues tenía valores muy altos, de más de 35.000, durante el ingreso fueron descendiendo, hasta unos valores meseta, que es cuando se fue a casa. Aquí fue la primera visita en la que ella se había dejado la medicación correctamente y entonces volvió a elevarse el proBNP, pero enseguida volvió a descender en cuanto nosotros optimizamos los tratamientos. La paciente después la hemos visto en otra ocasión, porque esto fue de marzo, e incluso el proBNP está todavía bajando. Por lo tanto, para finalizar con este primer caso clínico, lo importante del caso es que el inicio precoz de los tratamientos que modifican el pronóstico de la enfermedad debemos hacerlo en cuanto conocemos al paciente. En los pacientes con insuficiencia cardíaca que nos llegan de nuevo es primordial iniciar estos tratamientos, porque muchas veces si no vamos a caer en la inercia terapéutica. Por lo tanto, desde planta es un momento esencial. Que el manejo de estos pacientes, como estamos viendo, es un manejo multidisciplinar, que no es solo del cardiólogo, sino que tienen que estar implicados otros servicios, como en este caso fueron los nefrólogos, pero también súper importante el papel de la enfermería. Con este caso quiero dar a conocer la gran importancia que tienen los sistemas de los programas de insuficiencia cardíaca, ya que son una herramienta muy útil para detectar descompensaciones antes de que el paciente tenga que volver a ingresar. Y también es importante hacer que el paciente sea partícipe de su enfermedad, ya que los pacientes tienen que entender por qué toman las pastillas y por qué es importante que no se dejen la medicación. A continuación voy a presentaros el segundo caso clínico, que se titula Insuficiencia cardíaca y arritmias. Os presento ahora el caso de un paciente un poco más añoso. Es un paciente de 80 años que ingresa a nuestro hospital por taquicardia ventricular. El paciente no era de nuestra zona, Torrevieja es una ciudad de vacaciones, entonces el paciente pues vino de vacaciones. Como antecedentes presentaba hipertensión arterial, el paciente presentaba ya de base una miocardiopatía dilatada, no isquémica, diagnosticada hace muchos años en su centro, en la ciudad donde reside, con coronarias angiográficamente normales. Allí estaba seguido por el cardiólogo de referencia. El paciente nos mostraba unos informes en los que decía que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el año 2018 era del 40-45%, y era portador de un DAE desde hace más de 10 años y le habían cambiado el generador recientemente, el año pasado. Además decía que le habían quemado una arritmia de las malas hace unos 7 años, pero no aportaba más informes. Además también presentaba hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo. Los tratamientos que el paciente llevaba, tomaba miodarona, carvedilol, enalapril, espironolactona, furosemida a demanda, lorazepam y tiroxina. Entonces, el paciente ingresa inicialmente en la UCI de nuestro hospital por una taquicardia ventricular. Como os pongo aquí, lo conocimos por primera vez el 9 de marzo, cuando presenta un episodio de una hora de dolor torácico difuso, sin cortejo, estando en reposo, por lo que avisa a 112. A la llegada del 112 a casa, lo encuentran con una taquicardia de QRS ancho a 150 latidos por minuto, por lo que no lo traen a urgencias del hospital. En urgencias, pues el paciente presenta una taquicardia ventricular a unos 135-140 latidos por minuto, por lo que se inicia perfusión de medrona y no revierte ritmo sinusal, por lo que avisan a la UCI. Interrogando al paciente, pues él dice que presentaba en los días previos episodios similares,
mientras caminaba, mientras estaba en casa y que incluso había notado alguna sensación de descarga del desfibrilador. En la UCI, cuando llega, pues presenta una frecuencia cardíaca todavía elevada, como os he dicho, no había revertido a la perfusión de mioderona, con una tensión baja de 9,6. En cuanto a la analítica urgente que se le hace en ese momento en UCI, pues nada destacable, no presentaba anemia, tenía una función renal normal, una troponina un poquito elevada, porque nuestro límite de troponina ahí es hasta 0,014, la TSH estaba en ese momento normal, sí presentaba ferropenia. Con todo esto, en la UCI, como os digo, siguen con la perfusión de mioderona, pero al no ser efectiva, le ponen bolos de procainamida con respuesta de la taquicardia, cediendo y pasando a ritmo sinusal. Al día siguiente avisan a los cardiólogos y la unidad de arritmias interroga al desfibrilador con la mala suerte de que, estando interrogándole, el paciente no para de entrar y salir de taquicardias ventriculares. Y en una de esas pues, se queda permanentemente en taquicardia ventricular sin responder a terapias de ATP del programador, por lo tanto se tiene que dar al final una descarga interna, ya quedando en ritmo sinusal. Esta es la radiografía de tórax del paciente, en la que vemos pues, un índice cardiotorácico aumentado y el cable del daimeno cameral. Le hicimos una ecocardiografía al paciente, en el que vemos pues, un ventrículo izquierdo dilatado, un poquito remodelado y una fracción de eyección en torno al 46%, o sea, similar al que el paciente nos refería en sus informes previos. También le hicimos un cateterismo al paciente en nuestro centro, que no mostró lesiones coronarias significativas. Y el paciente de estar en UCI y estar estabilizado sin volver a presentar episodios arrítmicos sale a planta de cardiología con un monitor. Entonces habíamos decidido suspender la mioderona porque no estaba siendo efectiva e iniciamos mesilentina. Además, pusimos bisoprolol inicialmente a 2,5 miligramos cada 12 horas, que luego tuvimos que ir ajustando por tendencia a la bradicardia del paciente y suspendimos el IECA para pasar a iniciar sacubitril valsartán. Además, también iniciamos eplerenona. Este es el electrocardiograma del paciente, que como veis es un ritmo sinusal con estasistos ventriculares aislados. El electro de la taquicardia no lo tengo disponible. ¿Y por qué iniciamos el sacubitril valsartán en este paciente con una FEV del 46%? Pues bien, hay varios estudios en los que demostramos que sacubitril valsartán disminuye la incidencia de taquicardias ventriculares en pacientes que son portadores del desfibrilador. Entonces, en este paciente, que ya había tenido taquicardias ventriculares a pesar de llevar tratamiento con amiodarona, decidimos optimizar de la manera de lo posible los tratamientos médicos antes de otras terapias más agresivas. Por tanto, en resumen, este paciente es un paciente de 80 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada no isquémica, portador de desfibrilador, que sigue normalmente controles en otro centro, que ingresa por una taquicardia ventricular relativamente lenta. El paciente también ya tenía antecedentes de una ablación en su centro de referencia y lo que nosotros hicimos fue ajustar su tratamiento cambiando la mioderona por mexiletina. Como os he dicho, combinadas con dosis bajas de bisoprolol por tendencia a la bradicardia. Además, también se ajustaron los parámetros del desfibrilador, intentando bajar la frecuencia mínima de estimulación para evitar que la estimulación del VD pudiese causar entradas en taquicardia ventricular. Desde que estuvo en la planta de hospitalización, el paciente no volvió a presentar arritmias ventriculares sostenidas y optimizamos el resto de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Como os he dicho, aparte de empezar la eplerenona y el sacubitril valsartán, también pusimos hierro intravenoso por la ferropenia. Y en situación de estabilidad, pues decidimos el alta del paciente. Al alta pues, le dimos tratamiento con bisoprolol, dosis muy bajita, porque como os he dicho, estaba un poquito bradicárdico, con una frecuencia mantenida de 50-55 latidos por minuto. Sacubitril valsartán a dosis por ahora bajas para controlar las tensiones. Eplerenona a 25 miligramos al día. Mexiletina, por ahora iniciamos 100 miligramos cada 8 horas. Elotriox y la furosemida de manta. El seguimiento del paciente. Pues la verdad es que estaba muy contento con nosotros y se ha querido empadronar en nuestra zona para poder estar seguido aquí por nosotros. Entonces lo vimos una vez al alta y el hombre se encontraba bien. Tenía un registro de tensiones aceptables, con una tensión arterial en torno a 95, 105, 60 miligramos de mercurio. La frecuencia cardíaca que registraba en su domicilio fue de 55, 60 latidos por minuto. Y se reinterrogó el DAIS el día que vino a nuestra consulta y no había vuelto a presentar arritmias.
Y eso es todo. Muchísimas gracias.